estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción. Bueno, pues nada, empezamos. Perdona, Daniel, si leo ahora un poco el speech, porque me lo han pasado. Perfecto. Para no saltarme nada, ¿vale? Ok. Hola, Daniel. Bueno, primero, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, hoy venimos a hablar sobre cómo puede afectar la resolución de la Comunidad de Madrid, la número 254, a la salud mental de nuestros menores autistas. Esto es solo salud mental. O sea, la resolución 254, como bien sabes, vamos a afectar el funcionamiento de los apoyos que reciben los niños autistas y el funcionamiento de las aulas TEAS. También cambian los criterios para que los menores reciban esos apoyos, ya sea ordinaria con apoyos, aulas TEAS o educación especial. Y, por supuesto, los especialistas estarán a disposición del centro, atendiendo además a los niños de aula TEA, de los niños de aula TEA, a todo el alumnado de necesidades que lo necesiten. Entonces, a ver, la primera pregunta para ti, Daniel. ¿Cómo definiría Daniel Millán el autismo? Explicado especialmente para educación, para los docentes que sin formación, que la mayoría no tienen formación específica en autismo, y para los organismos que son los que deciden cómo es el sistema educativo en nuestro país. Bueno, pues es una pregunta compleja porque juega un poco con un poco el movimiento que estamos intentando crear desde hace muchísimos años, desde los 90 del siglo pasado, en que las voces autistas en primera persona empezasteis a hablar y a decir, aquí estamos nosotros, tenemos voz y tenemos voto en este sentido, ¿no? Y si bien es cierto que desde mi perspectiva, por supuesto que apoyo la visión del autismo como una neurodivergencia, como una condición del desarrollo, más allá de un trastorno, porque al fin y al cabo los trastornos están definidos en base a la sintomatología, es decir, en base a los síntomas, en base a aquellas dificultades que puede tener una persona en un momento dado. Creo que cuando hacemos presión a organismos públicos, tenemos que intentar ir más allá de la parte sentimental, de decir, oye, ¿cómo nos percibimos?, a realmente poder ejercer mecanismos de presión en las instituciones. Porque, claro, a veces cuando alzamos la voz por la condición, ¿no?, la neurodivergencia, la parte contraria, la parte que recibe, dice, bueno, vale, muy bien, pues sois neurodivergentes, todos somos distintos, entonces, ¿por qué necesitáis apoyos? Porque el problema del autismo muchas veces es que es una condición o un trastorno que es muy paradójico, ¿no?, puede pasar muy desapercibido en muchos momentos, y eso hace que la gente se olvide de que se necesitan esos apoyos. Entonces, hay veces que cuando hablamos de condición neurodivergencia, quizá nos pasamos de frenada, quizá tenemos que saber en qué batalla estamos peleando para hacer hincapié en ciertas cosas y no en otras. En este caso, creo que lo que tenemos que hacer es decir, oye, las personas en el espectro tienen unas necesidades, los chavales en el espectro tienen unas necesidades que son permanentes. Esto es muy importante, son permanentes, necesitan unos apoyos permanentes, igual que una persona que va en silla de ruedas y necesita una rampa. Bueno, no la necesita de vez en cuando, la necesita siempre, y la va a necesitar siempre, ¿no? Esto no es algo que se cura, no es algo que desaparezca, no es algo que con estrategias la persona autista deje de ser autista. Sigue teniendo esas necesidades. Por supuesto, hay que adaptarlas a las edades, pero la va a seguir necesitando toda su vida. Entonces, a veces, cuando hablamos con entornos educativos, tenemos que hacer mucho hincapié en esas necesidades permanentes que tiene el alumnado y las personas en el espectro, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Entonces, a veces, cuando hablamos de condición y neurodivergencia, en determinados contextos creo que, bajo mi opinión, que yo estoy muy a favor de esto, pero a veces, es decir, es como intentar explicarle algo a alguien que no lo va a entender, ¿vale? Entonces, a lo mejor en estos casos tengo que decir, no, vamos a hablar de necesidades, vamos a hablar de necesidades permanentes. ¿Qué queréis llamarlo trastorno? Pues vamos a llamarlo trastorno, eso es lo de menos. Lo que necesitamos son esos apoyos, esas necesidades que estén cubiertas en todas las etapas educativas y después ya en la vida adulta, por supuesto, también, pero ahora estamos enfocados en el ámbito educativo. Y para ello tenemos que hablar de necesidades, tenemos que hablar de déficit, si queréis, de sintomatología, para que el profesor se dé cuenta de que esto no es una rabieta, que no es que el niño no hace esto porque no quiere, y este tipo de cosas que se ven, ¿no? Que luego, pues, hacen los profesores, no, es que si quisiera, lo haría, ¿no? Y este tipo de cosas. No, bueno, pues, claro, no, vamos a hablar de cosas en concreto, vamos a hablar de disfunción ejecutiva, vamos a hablar de esos perfiles hipersensoriales o hiperreactivos, vamos a hablar del hiperrealismo de las personas en el espectro que hacen que sean tremendamente literales. No le puedes decir una cosa
no literal, en un momento crítico, una persona del espectro. Vamos a hablar de esas dificultades que puede haber en captar estados emocionales, ¿no? Eso es muy importante y lo tenemos que hacer desde un punto de vista severo. Clínico, sí, severo, para que el profesor, las instituciones educativas se den cuenta de que esto no es una cosa que desaparece o que es una moda o que si se esfuerza el chaval lo va a conseguir, ¿no? Tenemos que ser muy severos en este sentido para conseguir esos apoyos, porque como digo, lamentablemente muchas veces no se ve y de hecho lo que se ve se malinterpreta. Entonces tenemos que hilar muy fino cuando hablamos de autismo en entornos educativos. Vale. Más que nada, muchas veces, sobre todo suele pasar, porque a mí me ha pasado con la peque, es con la niña, porque yo tengo un niño y una niña autista. A Héctor lo tienen en cuenta, en Ara no, porque en Ara es niña, entonces, claro, tiene 5 años, hace masking en el colegio, entonces, claro, le quieren quitar los apoyos, porque supuestamente a ella no le afecta, no hace, hace todo como se debería hacer. Entonces es una cosa que los profesores no entienden, o sea, no llegan. Entonces es como tienes que llegar, explicar qué es el espectro, qué es el autismo, y más es en hacer hincapié en el espectro, pero en niñas. Porque ¿por qué no lo entienden? O sea, yo te estoy llevando un diagnóstico y ellos lo ponen en cuestión. Sí. Esto es una cosa que creo que es importante que los profesores apoyen en los profesionales. Cuando pasan estas cosas, un profesor, su labor no es cuestionar un diagnóstico clínico sanitario. Su opinión no importa, lo más mínimo. El profesor tiene que apoyar, tiene que dar los apoyos necesarios en base a esa escolarización que tenga. Y si el chaval tiene un diagnóstico de autismo, o sea, tú, o sea, un profesor no tiene que decir ni mu en ese sentido. Es una cosa que no tenéis que permitir las familias. Porque y ahí pues hay que poner denuncias, hacer quejas a los equipos de orientación educativa, a dirección, y si hay que subir a la instancia más aún. Un profesor no tiene por qué emitir un juicio acerca de un diagnóstico clínico sanitario porque no tiene ni puñetera idea. Entonces, su opinión no se debe importar cero en ese sentido. Y es una batalla que hay que intentar no desgastarse ahí, porque es absurdo. Es muy desgastante, porque sí que es verdad que tú llegas, le das, hablas con el equipo de orientación del colegio, le explicas las necesidades del niño, le llevas el informe del psiquiatra, le llevas el informe del psicólogo, le llevas el informe de su terapeuta, y la respuesta que yo he tenido 1000 veces es: ¿quién es sanidad para meterse en la educación? Y claro, pues date con un muro y decir, de verdad, actualizaros un poco, pero es el muro. Al final, muchas veces en esas instancias, es decir, pedir a un profesional de la educación que se actualice en cosas que van más allá de la educación, que son aspectos clínicos y sanitarios, es un poco una lucha absurda. Lo que hay que hacer es decir, ¿cuál es tu competencia? Tu competencia es esta, la competencia clínica y sanitaria es esta, y por supuesto que prevalece sobre la educativa. Es que esto es así, y si no, pues pondremos una denuncia. Y ya está, ¿no? El problema de esto es que muchas veces al final el impacto sobre los chavales, porque si tú te enfrentas al colegio, te enfrentas a los profesores, dices, ostras, es que mi hijo, mi hija, el que está ahí dentro todos los días, ¿no? Entonces es un tema que es complicado, hay que llevarlo con mucho tacto, pero yo os diría que en estos casos os apoyéis en los profesionales que os han hecho los diagnósticos, que están trabajando terapéuticamente con vuestros hijos, para que intervengan, hagan reuniones con el cole, vayan a dar charlas, lo que sea. Porque a veces viene bien que haya una persona. Muchas veces el tema de la autoridad es importante, ¿no? Y entonces, que un padre o una madre, por mucho que sepa autismo, diga, es que mi hija tal, tal, pues a lo mejor el profesor, evidentemente no tiene justificación ninguna, ¿eh? No estoy diciendo esto, pero a lo mejor pues no reacciona igual que si llega un profesional de la salud y dice, no, te voy a explicar lo que son las funciones ejecutivas, te voy a explicar bien, además, en qué consiste esto. Porque a veces si no es como un poco, como digo, como es esa discapacidad invisible, más lo que tú has comentado, ¿no? Con niñas, que muchas veces la sintomatología además es mucho menos evidente, las niñas establecen estrategias de compensación mucho antes que los niños, no son más conscientes de las dificultades, hacen todo ese esfuerzo gigante en clase y después estallan en casa y los profesores ese estallido no lo ven, y no, si en clase está fenomenal, pues todo eso hay que explicárselo a los profesores, porque es difícil de entender. Es difícil de entender incluso para profesionales clínicos y sanitarios, que yo les doy muchas veces formaciones sobre esto, pues imaginaos profesores, ¿vale? Que no tienen ni idea de esto, ¿no? No tienen ni idea de sistemas nerviosos, ¿no? Y de cerebros distintos y divergentes, ¿no? Entonces, es importante aquí que os apoyéis en los profesionales con los que trabajáis, ¿vale? Que intercedan un poco con las instituciones, porque muchas veces es como un golpe un poco de autoridad, aunque sea triste decir esto, decir, oye, cuidado, que aquí hay un informe sanitario
hay un diagnóstico formal codificado en un eje de un manual de criterios clínicos. Esto está ratificado en sanidad. Ojo con lo que haces y lo que dice, profesor. ¿Vale? Entonces aquí creo que es importante que os apoyéis en los profesionales sanitarios que trabajen con vuestra familia. Claro, yo de hecho, por ejemplo, siempre que voy a hablar con el colo o cualquier cosa, yo siempre lo preparo todo con la psicóloga para, como tú dices, para centrarlo y poner el puño de autoridad y también guiarles un poco, ¿sabes? No, que no sea una batalla, vamos, que sea un poco polite, por así decirlo. No sé si me entiendes. Eso es. Y, pero claro, el problema que tenemos, que muchas familias estos recursos no se los pueden permitir. ¿Sabes? No pueden coger como yo, llamar y decir, oye, por favor, atiéndeme. ¿Sabes? Y ¿sabes? Y todas esas consultas se pagan. Ese es un problema muy, muy, ¿sabes? Que es muy, muy gordo que hay personas que no se lo pueden permitir. Totalmente. Bueno, yo aquí la idea a veces es intentar contar con recursos que tengan las asociaciones de autismos, que muchas veces ofrecen esta clase de servicios un poco más de apoyo, asociaciones de personas en el espectro, como por ejemplo la Asociación de Mujeres CEPAMA, que también hace estos servicios un poco de acompañamiento y que puede un poco pues eso, acompañar y servir a estas personas a lo mejor que tienen más necesidad o que tienen esa falta de recursos, que evidentemente al final todo es esto, ¿no? Todo es tener recursos, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, entre los recursos que puedas obtener tú a través de la comunidad, lo que tú dices, ¿no? Intentar hacer un acercamiento con la escuela un poco, no agresiva, porque y yo entiendo a veces que pueda surgir esa necesidad, porque al fin y al cabo nos están dando donde más nos duele, ¿no? Que es nuestras familias y nuestros peques. Pero teniendo en cuenta que esos acercamientos a veces un poco desde el punto de vista de la confrontación, pocas veces resuelve el conflicto. Y de hecho generan aún más. Y siempre recordar que son los peques los que están en el colegio, con esos profesores a los que hemos abroncado, por así decirlo, ¿no? Hay situaciones en las que se llega, en las que lamentablemente incluso no hay otra solución que sacar los peques de ahí, porque dices, es que esto no va a avanzar por ningún lado, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que intentando acercamientos un poquito más prudentes, sin perder la firmeza, por supuesto, son los que se suelen conseguir en más beneficios. Ahora, también todo depende un poco de la voluntad de los profesores. Afortunadamente, yo estoy viendo profesores muy involucrados y yo casi prefiero eso a tres o cuatro involucrados de 40 que a 40 que no estén muy involucrados, que estén ahí un poco ahí por la labor. Sinceramente, creo que al final esa gente a lo mejor lidera un poco esos cambios, ¿no? Profundos que se tienen que producir en el propio colegio, porque al final todo eso tiene que repercutir en los propios centros educativos y al final son los profesores los que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, ir plantando esas semillas con esos profesores que sí que están involucrados, pues yo creo que es un poco la forma, ¿no? De proceder y de trabajar. Sí, pues si nos puedes contar, sobre todo desde tu perspectiva como psicólogo clínico, vamos, ¿qué beneficios tiene para un menor que los recursos sean suficientes? Y por el contrario, ¿qué efectos perjudiciales puede no tener, puede tener no recibir los apoyos necesarios para el perfil concreto, que es un alumnado autista, vamos, y de OLATEA? Y también para el resto de los alumnos que están con él en clase. No, vamos. Yo sé desde Joana Serra, qué consecuencias tiene. Yo mi mochila tengo aquí una serie de consecuencias. Mi compañera Pili también tenemos aquí una mochila muy grande. Pero yo creo que es muy importante que se sepan qué consecuencias tienen, porque son consecuencias muy graves, muy, muy graves. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Las profesionales que trabajamos en el ámbito del neurodesarrollo y que trabajamos con personas de todas las etapas de la vida, ¿no? Desde atención temprana hasta adultos, vemos que las etapas escolares y la familia son fundamentales, ¿no? Entonces, al final en el colegio, los peques es donde pasan la mayor parte del tiempo que están despiertos. Entonces es el momento más importante. Y esto es una cosa que digo siempre que doy charlas a los profesores. Lamentablemente tenéis toda la sartén por el mango para que se produzcan cosas muy positivas y cosas también muy negativas. Porque al fin y al cabo, además, en autismo, lamentablemente o afortunadamente, hay que intervenir en contextos naturales. Porque si no, no se producen cambios significativos y mejoras significativas. Entonces, al final, los psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, los entornos clínicos, podemos trabajar determinados momentos, pero al final todo esto que nosotros hacemos, que trabajamos, hay que reproducirlo en casa y en el cole.
Y el cole son momentos en los que el niño además no tiene el apoyo de su familia, son momentos de una tremenda indefensión, en la que si pasa algo muchas veces no se sabe ni siquiera a quién acudir, ¿vale? Entonces, son aspectos fundamentales que la intervención y las adaptaciones se tienen que hacer en el colegio. Esto no significa que las adaptaciones tengan que ser individualizadas para cada niño. Es una cosa que es la queja continua y la excusa continua de los profesores. Es decir, no, es que yo no puedo, porque es que tengo X alumnos. No, no, es que la mayoría de las estrategias que se deben implementar, las que se conocen como nivel 1, va para el 80% de la población que está en tu cole. Como puede ser, pues, las metodologías cambiadas, los diseños estos universales de la enseñanza, las programaciones, las adaptaciones a nivel sensorial, ambiental. Esto es para todos, esto vale para todos. Luego sí que hay una cierta parte de intervención, un 15, un 20%, que puede ser más específica para cada pequeño, ¿vale? Para cada chaval. Pero la mayoría de las cosas, el tema de temas de accesibilidad, temas de sensibilidad, temas de estructuración, sirven para todos. ¿Vosotros acordáis con la época de la pandemia lo increíblemente bien señalizados que estaban los coles, estructurados? No, ahora te para aquí una flecha con una X, párate, sigue la Los línea, pictos todo que ponían por marcado, todos lados, los pictos por dibujos. todos lados, señalización por todos lados. Yo el otro día estuve dando una charla en un instituto y era un auténtico infierno, infierno. Yo me perdí 3 veces. Yo estuve un rato y me perdí 3 veces. No había señalización, era enorme, un ruido impresionante. Ibas a la zona arriba, de repente tocó unos blancos que me empezó a dar un dolor de cabeza que no veas. A mí, que yo tengo recursos ante esos momentos, yo puedo irme de ahí o puedo pedir ayuda, ¿vale? Un chaval en el espectro, sabemos que todo ese tipo de estrategias que tienen que ver con resolución de problemas están perdidos en mayor o menor medida. Entonces, al final, como digo, los recursos que tenemos que implementar son universales, la gran mayoría. Hay otros que sí, que son particulares y que de esos recursos universales tenemos que prestar atención a algunos y llevarlos de forma muy estricta porque la mente, el cerebro de la persona en el espectro lo necesita así. Pero en general, esos recursos son para todos. Entonces, a mí esa excusa de algunos profesionales de no, es que no tengo tiempo, es que tengo más alumnos, etcétera, me parece unos cobardes. Y es verdad, sois unos cobardes. Esto no es verdad. O sea, si tú conoces realmente lo que se estás pidiendo, en realidad no es tantísimo el cambio que tienes que hacer para una sola persona. Es Una evidente que tiene que haber pregunta. un cambio de chip en todo el centro educativo, Una porque son cosas pregunta, que dices, bueno, Javier. a todos nos vienen bien. Un último ejemplo, tú cuando vas a un aeropuerto, ¿qué es lo que hay? Está todo señalizado y aún así te pierdes. Imagínate que quitas todas esas señales. Bueno, pues esas son las cosas, esa falta de estructura, esa falta de anticipación, esa falta de señalización, es lo que provoca que ya el ambiente no sea propicio ni para la enseñanza ni para la intervención terapéutica, como lo quieras llamar. Una persona estresada, una persona con ansiedad no aprende y no aprende a regularse. Entonces tenemos que quitarnos un poco el chip y quitar a los profesores esa máscara un poco de ese antifaz, ¿no? De decir, no, 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 es que no es un cambio tan grande, no es un esfuerzo tan gigantesco el que tienes que hacer, ¿vale? Es un esfuerzo, sí, ahí tiene que haber un cambio para todo el alumnado y después pequeñas cosas a nivel específico, ¿no? Porque además luego las cosas que muchas veces se quejan, lo que comentan al final son síntomas de no haber introducido esos cambios. Dice, ¿y cómo resuelvo esto? No, es que tienes que cambiar lo anterior. Esto ahora lo podemos paliar, pero lo que tienes que hacer es un cambio de actitud y un cambio de estructura a nivel global. Y otra, bueno, refiriéndonos a esto de los recursos del cole, sabes, yo lo que he visto y lo que veo siempre, vamos, los problemas son en los desplazamientos, sabes, que hay lo que tú dices, la Transiciones. estructura es cero, y los recreos, sabes, que es como que en el El recreo momento de que desestructura. Es que son el las cosas que comedor son. es vamos, yo creo que es lo que dejan caos, Es que por así decirlo. efectivamente. De todas maneras, lo que a mí me cuesta entender es cómo es posible que algo tan sencillo, que es aplicar una serie de protocolos, o llamarlo como queráis, que son fáciles de hacer, ¿por qué les cuesta tanto a los centros docentes aplicarlos? O sea, es una cosa que no entiendo. Pero bueno, Mira, la porque al impresión final que me son da pautas muchas veces cuando que son hablo muy sencillas. con profesores y hablamos de estos perfiles, por ejemplo, estos que están en centros de secundaria, por ejemplo, en los que evidentemente los retos o la sintomatología no están evidentes, han podido llegar a secundaria, es como que, bueno, tan grave no será si ya lleva hasta aquí. Y esto pasa muchas veces también con adultos, ¿no? Y en los diagnósticos, bueno, tan grave no será si tienes una familia o has estudiado una carrera, es como, bueno, perdona.
Perdona, te cuento por todo lo que he pasado, ¿no? O sea, ese tipo de excusas son un poco fuertes, ¿no? Y a veces es difícil de asumir, y sí es cierto que el primer arrebato que te da, pues es de voy a contestar bien a esta persona. Pero como digo, al final esa táctica quizá no sea la más productiva, a corto, medio y largo plazo. Pero sí es verdad que se produce esa sensación, ¿no? Muchas veces decir, vamos a ver, Es que al que son final cosas yo creo que que. es Pero súper es importante. algo muy tonto. A ver, es que Héctor, por ejemplo, no le ponen pictogramas porque es verbal. Es la Claro, pero única ese es el excusa que me han dado. O desconocimiento sea, que hay. mi hijo necesita una planificación diaria exhaustiva y no le ponen pictos porque es verbal. Porque no les da la gana, Pero básicamente. esas cosas pasan porque cuando hemos transmitido, o como digo, no hemos hilado fino a veces en la información. Es autista, necesita esto. Pero es verbal. Esto es una cosa que me dicen los profesores. No lo necesita, me entiende perfectamente. Entonces, tengo que ponerle ejemplos de adultos. Mira, trabajo con un adulto que, aunque entiende perfectamente, cuando pasa X tiempo sin llevar esta planificación, entra en crisis. Y entra en crisis de verdad, que acaba en urgencia. Y te voy a poner otro ejemplo, y les pongo otro, y otro, y otro, y otro. Entonces ya empieza un poco a cambiar. Ah, vale, o sea, es que aunque lo entienda, también lo necesita el apoyo visual, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado el mensaje verbal del apoyo visual, aunque te entienda perfectamente el chaval. Y le tengo que explicar, bueno, es que en autismo hay una parte, y tengo que ir ya un poco hilando fino a nivel neuropsicológico. Se llama, a nivel neuropsicológico, se llama memoria de trabajo. Y esto hace que, si la información no viene acompañada, tengo que hilar un poco fino. Por eso digo que a veces hay que machacar un poco a ese nivel, a un nivel un poco más técnico, a los profesores, porque si no es un poco, no le hace falta. Este tipo de cosas. Hombre, le voy a tener que decir dónde tiene que ir si es igual todos los días, ¿no? Ese tipo de cosas te dicen, ¿no? Yo digo, no, es que tienen dificultades en las transiciones. Y transiciones, pues un cambio de clase. Tenemos el otro día un chaval que le ponían partes cada vez que llegaba tarde a clase. Vamos a ver, es que tiene necesidades, dejársele salir antes, déjale que entre un poquito más tarde, y ese tipo de cosas. Y ya está, y no pasa nada. No pasa nada. Pero los profesores no ven eso como una dificultad a nivel neurobiológico. Lo ven como un tema de actitud y de educación incluso. Y lo achacan además a las familias. Eso, por eso te digo que a veces es importante que llegue una parte técnica, aparte de la familia, a decir, no, esto pasa por esto, y te voy a decir el proceso neuropsicológico que está aquí en funcionamiento. Y esto es exactamente igual que si una persona con silla de ruedas le quitas la rampa o le pones piedras en esa rampa, ¿vale? Es decir, porque si no, no lo ven. Pero porque es difícil verlo a veces. Al ver más allá un poco de esa parte, de ese comportamiento, de esa conducta que tú ves, ¿no? Los recreos que comentaba, y los recreos es donde hay que poner más el foco con las personas en el espectro, son los ambientes más desestructurados y caóticos que existen. A nivel sensorial, a nivel estructural, a nivel ejecutivo, a nivel de interacción, es un auténtico infierno. Te lo dicen todos los autistas adultos, que los recreos eran un infierno y que si podían se escapaban de eso, se iban a la biblioteca en cuanto empezaban a ser conscientes. Otros no eran conscientes y lo intentaban y después acababan saturados por la tarde y estallaban y tenían un meltdown por la tarde, ¿no? De Entonces, todas ese tipo de cosas, maneras, pues hay que hacer mucho hincapié hay que con los apoyar un poco profesores porque no lo también entienden. en las APAs. Por ejemplo, en mi colegio sí que se está elaborando desde la comisión un plan de patios, ¿no? Entonces yo creo que también es súper importante que los padres y los autistas adultos, que también sois padres, tengamos acceso pues a todo ese tipo de información y de recursos que se pueden aplicar, ¿no? Sobre todo, más que nada, porque yo quiero confiar en que a veces también los centros actúan un poco desde la desinformación. Y ya Totalmente. aprovechando un poco al hilo, que hablábamos también de los adolescentes, yo quería recalcar que la 254 al final recoge un periodo de tiempo que es bastante extenso. O sea, es decir, empezamos en los 3 años y acabamos en sexto curso, que es lo que regula. Y en sexto curso, pues hay muchas veces que los niños ya están empezando la adolescencia, ¿no? Y concretamente las niñas, por ejemplo, pues incluso hay algunas que ya les ha bajado la menstruación. Entonces, la pregunta que yo tengo es, claro, realmente este tipo de normativas que elabora la Comunidad de Madrid no recoge en ninguna parte aspectos tan importantes del cambio bueno, de la propia persona, ¿no? Al sea pasar de niño a adolescente. La Entonces, preadolescencia, yo quería saber, sobre todo. sí, quería saber un poco, bajo tu punto de vista como profesional, ¿qué cambios va a implicar esto? O sea, es decir, si tú tienes a un niño que se está pasando ya de la niñez a la adolescencia y aparte tienes una resolución que es completamente capacitista y segregadora, ¿cómo puede afectar a ese menor en ese cambio, en ese punto concreto? Pues fijaros que al final esta es la parte casi más importante, porque además esos cambios se producen en un momento en el que al final es como el punto de corte máximo de cuando se diagnostica todos los autismos, por así decirlo. Porque sí es cierto que hay algunos tipos de autismo, pues personas, perfiles no verbales, ¿no? De peques no verbales, que evidentemente se detecta antes porque hay unas dificultades de comunicación más evidentes, pero al final estos perfiles que sí son verbales, a lo mejor con unas verbalizaciones un poco extrañas o atípicas o lo que sea,
pues van sobreviviendo, entre comillas, a las etapas educativas. Entonces, bueno, por lo general, además, en cuanto a niveles formales a curriculares, pues no van mal incluso, porque a lo mejor hasta se concentran más y ese tipo de cosas, que entonces como siguen pasando esta partida. Pero llega un momento, esas veces que vosotros comentáis, el tema de la preadolescencia, que se producen muchísimos cambios, muchos cambios a nivel hormonal, muchos cambios a nivel biológico y también a nivel mental, en el sentido de que las interacciones empiezan a ser más complejas y empiezan a surgir muchos temas que además, desgraciadamente, pues en este país y en otros muchos países del mundo, se siguen tratando como tabú, como el tema de la sexualidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos esos aprendizajes que son implícitos, es decir, que no se dicen, cosas que no se dicen, que incluso se ocultan porque dan vergüenza, tenemos mucha rémora ahí a nivel religioso también todavía en este país, y no se hablan. Y una persona autista, de lo que no se habla, es difícil que lo capte, como captan otros niños y van aprendiendo otros niños, por esos aprendizajes que yo denomino inferenciales. Y es el punto de corte máximo y absoluto para el diagnóstico además de autismo. Es el momento en el que esos aprendizajes empiezan a tener importancia. Las relaciones interpersonales empiezan a ser más complicadas, más complejas. Los niños empiezan a utilizar el lenguaje de una forma un poquito menos directa, ¿no? Con insinuaciones, yo te digo esto, pero en realidad quiero decir otro, ¿no? Las ironías, los sarcasmos, todos esos aspectos de la comunicación empiezan a tener mucha más importancia. Empieza a utilizar el autista perdido total. Temas de cambios hormonales, sexualidad, etcétera. Perdido total porque nadie le explica nada, porque encima es un tabú explicar eso, ¿vale? Entonces ahí están perdidos, están totalmente perdidos, y en esos momentos cuando dices, vale, ya es raro que aquí no se haya detectado. Sí, es cierto que algunos incluso consiguen pasar sin detectar hasta edades más adultas, pero por lo general ese es el punto de corte en el que ya cualquiera que tenga un poco de ojo clínico pues vería y diría, vale, aquí está pasando algo, ¿vale? Con esta persona que es pues muy inocente, no se entera de estas cosas, ¿no? Pues es un objeto del bullying brutal, porque esta es otra. En cuanto te ven que tienes pocas habilidades para ese tipo de conversaciones, para ese tipo de interacciones, no te defiendes, no tienes picardía, eres un blanco para el bullying total y absoluto. Es que te pones una diana encima. Entonces, claro, todo ese tipo de interacciones y de aprendizajes deberían ser explícitos. Es decir, esto se debería aprender. Debería hacer asignaturas sobre sexualidad muchísimo antes, para que todos estos peques, además, bueno, cualquiera, como vuelvo a decir, 80% servía para todos, pero encima para estos es ultra necesario, porque si no es que no lo van a aprender probablemente de otro modo. Y ahí lo de y se va a encontrar una situación de total indefensión. En este sentido. ¿Tú crees que sería importante que los médicos, o sea, que los centros educativos contasen con un recurso de un psicólogo en el centro, que lo veo súper necesario, pero no veo señales? Es una cosa que se viene demandando desde hace muchísimo tiempo, que haya psicólogos sanitarios o neuropsicólogos en los colegios, en los centros, de manera permanente. Sí, hay muchos que no tienen ni enfermera. Ya. Empezando por ahí. Se lleva demandando, sobre todo en los centros con aula preferente, es necesario un psicólogo. O sea, porque a mí me hace mucha gracia que llegan muchas veces la PT o la ERE a calmar un meltdown que dicen, no, es una rabieta. Es que me lo han dicho a mí. No es una rabieta, es un meltdown que está entrando, porque lo he visto con mi hijo cuando llegas al colegio que no quiere quedarse. A lo mejor un psicólogo, lo que tú dices, le comprendería más. A ver, también, entre depende comillas. De que psicólogo, porque es que hay cada uno, me vais a perdonar, pero... Hombre, evidentemente tendría que ser alguien que esté formado en este tipo de cosas y que tenga experiencia en este tipo de intervenciones, pero sí, es algo que es totalmente necesario, porque ahí tendríamos ese apoyo de manera continua, claro, a los profesores, sobre todo para explicarles de la importancia, no tanto la ejecución, porque al final la ejecución son los que tienen que estar en clase, ¿vale? Pero la importancia de y la prevención, ¿no? Porque la mayoría de las cosas, además de las que se quejan los profesores, ¿no? De, no, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Bueno, es que esto hay que prevenirlo. Es que ahora lo que podemos hacer, lo que os he dicho antes, ahora podemos intentar sobrellevarlo lo mejor posible. Por ejemplo, un meltdown. Vale, pues lo que hay que hacer es prevenirlo. Evidentemente, hay que trabajar en estrategias para prevenir que suceda esto, ¿vale? Y dar alternativas. Pero para eso, como digo, tenemos que explicarles mejor las cosas, porque tal como lo hacemos ahora, está claro que no se llega. O sea, diagnóstico de autismo. Ah, vale. ¿Y qué implica esto, ¿no? ¿Qué es el autismo, ¿no? Entonces, claro, si lo dejamos ahí es como, vale, pues se tendrá que forzar el niño, ¿no? Estas son las respuestas a veces que me dan, ¿no? Entonces, claro, porque no explicamos lo que es. Tenemos que explicar lo que es, tenemos que ir mucho más allá. Yo muchas veces cuando doy cursos y charlas, al final, el fondo es el mismo. Decir, oye, tengo que explicarte el autismo, pero hilando fino. Dame estrategias para que... No, espera. Te tengo que decir por qué pasa esto. Porque si te doy una estrategia, como digo, apoyo visual. Si no hago
poco en lo importante que es esto y que tiene que ser permanente. Y te voy a dar una justificación técnica y clínica y orgánica, cerebral, de por qué es importante que esto se mantenga, al final se te olvida. O al final dices, bueno, si no lo necesita. Bueno, tendrá que ir espabilando porque no todo el mundo le podrá ver el apoyo visual. Esas son las cosas que te dicen los profesionales. Sí. Pero cuando le explicas la importancia a nivel neurobiológico de por qué se necesita el apoyo visual, ya hablando, hilando muy fino, neuronas, estructuras cerebrales, interconexiones neuronales, ya dicen, ah, espera, coño, esto es que eso del autismo, así dicho de forma global, pues claro, es que es decir mucho y decir a la vez también nada. Entonces, por eso creo pues, yo que tenemos que hilar más fino en ese sentido y dar, poner peso a la importancia de las reivindicaciones de adaptaciones. Es no oral. Y, por ejemplo, los pictogramas, pues es un recurso que él no utiliza, ¿no? Entonces, yo, a mí sí que me gusta abogar mucho por el cambio de paradigma y el cambio de visión que tenemos que tener, que al final todas las personas autistas tienen unas necesidades de apoyo que, en mi opinión, fluctúan, ¿no? Porque al final tenemos mucha tendencia en fijarnos en el déficit y esto es algo que también he observado a todos los niveles, es decir, a nivel médico y a nivel educativo, y dejar pasar un poco las fortalezas, ¿no? Entonces, quería preguntarte también de qué manera crees tú que podemos, al medio educativo, formarlo, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, yo en este inicio de curso, pues yo a la profesora de Eric sí que le mandé unos cuantos libros, entre ellos el tuyo, La guía autista, que la puedes comprar en Muga, por ejemplo, en Vallecas, en la librería, que es donde la compro yo siempre. Y bueno, también le di el de Ernesto Reaño, le di el de Ido Kedar, le di el de Naoki, porque para mí es bastante importante pues saber que todo eso fluctúa, ¿no? Pero sí que veo que está como un poco coja la información. Entonces quería preguntarte, aparte de estas lecturas, ¿no? Si nos puedes dar recursos que sean de fácil acceso, ¿no? Pues en redes sociales, para que estas personas pues se formen, ¿no? O sea, al final, los niños, especialmente de aula TEA, no son del aula TEA, son del aula de referencia y sus tutoras son las tutoras del aula de referencia, que eso también es algo que creo que se olvida. Entonces, pues quería pedirte a lo mejor algún pequeño consejo que nos puedas dar para los docentes. A ver, yo creo que al final el tema de dar recursos, las familias que dan recursos a los profesores, etcétera, está muy bien, depende de los profesores. Hay profesores que lo aceptan. Yo he tenido casos de familias que me han dicho, le he dado tu libro, no sé qué, y creo que lo tiene ahí, que no lo ha abierto todavía. Es decir, a veces es un tema de motivación el propio profesorado. Y esto es una cosa que tampoco podemos exigir. Si un profesional no está motivado, es complicado. Por eso digo que a veces es importante apoyarnos en aquellos que sí lo están, porque sí son los que pueden transmitir esas ganas, ¿no? Decir, joder, este tío cómo se lo está currando, ¿no? El otro día en una charla que di en Elche, había un profesor que había tomado 5 folios de apuntes. La mayoría estaban así, de brazos cruzados, pero ese tío había tomado 5 folios. Bueno, pues luego va a estar en el claustro, ¿vale? Y luego va a hablar y va a decir, oye, mira, he hecho esto con este chaval que compartimos, ¿no? Que tú también le tienes en tu clase de no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Yo creo que tenemos que apoyarnos a esos profesores motivados, no intentan cambiar tanto de manera individual a unos y a otros. En todo caso, en lo global sí que tenemos que hacer estas acciones que estamos haciendo, pues a nivel más global, a nivel de ministerio, directamente, ¿vale? Pero a nivel personal creo que depende un poco de la motivación que tengas. Si hay un profesor motivado, y es método de poco más facilidad, pero se va a buscar la vida. A mí me escriben profes, oye, Daniel, te he descubierto no sé qué, tengo un chaval en el espectro en mi aula. Y esto me lo está escribiendo una persona fuera de su horario laboral. Estas cosas se ven mucho en la actitud de los profesores, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, yo he trabajado, bueno, como monitora con niños y se nota muchísimo, y además yo lo digo en el cole porque se nota muchísimo si un profesional, bueno, yo como monitora, si un monitor está motivado o no, hay una diferencia abismal. Puede ser incluso tener menos formación el que está más motivado, pero lo va a hacer muchísimo mejor porque se va a centrar más. Creo. Sí, estas son cosas que nos pasan, cole, ¿no? Y yo en el cole, por ejemplo, con mi hijo digo, mira, yo no quiero el mejor profesor, quiero un profesor que quiera estar con mi hijo. Sí, es así. Y mira, yo al final, cuando yo muchas veces digo, ¿qué prefieres? ¿Una persona que diga que está formada en autismo o que sabe de autismo o una persona motivada? Yo, motivada. Ante la duda, motivada, por mucho que diga que sabe de autismo, porque por lo general no sabe mucho y lo que sabe está muy desactualizado, ¿no? Entonces, al final es eso, es mucho mejor contar con profesionales que estén motivados, con ganas de aprender y que digan, oye, que les guste su labor. Joder, que es que al final es que son docentes, que son unas cosas que a veces, joder, tío, si no te gusta la docencia,
trabaja con caja. Es que al final, ¿qué quieres que te diga, debería ¿no? de ser todo equitativo, lo que pasa que bueno, al final yo creo que también esta resolución deja de sobreexposición que las diferencias que hay, pero es que ya no solamente a nivel nacional, sino en la propia Comunidad de Madrid. O sea, yo por ejemplo estoy encantada con mi colegio y tengo compañeras que están teniendo unos problemas con los colegios tremendos. Al final sí que es verdad que vale, sí, podemos apelar a la implicación o motivación del profesorado, pero es que no deberíamos de estar apelando a eso. Porque no, por supuesto que no. Tienen unos derechos y deberían de estar cumplidos por ley, ¿no? Entonces, al final, también es un poco pues nuestra vía de apelar esta resolución, a ver si podemos conseguir, pues con tu apoyo, que te doy las gracias por hacer este directo con nosotras, explicar de forma sencilla qué implicaciones tiene a nivel psicológico. O sea, al final puedes producir un daño en una persona, un trauma, irreversible, porque todo lo que hace, o sea, todo lo que pasa en una clase queda en los recuerdos. O sea, yo tengo recuerdos de cuando era pequeña, tengo recuerdos buenos y tengo recuerdos malos. Entonces, es súper importante argumentar con evidencia científica, además, por qué esta ley va en detrimento. Perdón, que tengo aquí el niño. Porque va en detrimento de la salud mental directamente de nuestros menores autistas. Mira, sabemos que además tenemos unas estadísticas ahora mismo brutales que hace tiempo que no teníamos, pero las hemos recogido en cuanto a población autista y diversas comorbilidades. Las comorbilidades son esos trastornos que están asociados supuestamente al trastorno principal o a la interacción de esa persona con ese diagnóstico a su entorno, ¿vale? Para que lo entienda un poquito la gente. Pero tenemos unas comorbilidades brutales. Las últimas estadísticas muestran que ya cerca del 50% de niños en edad escolar, y estoy hablando de niños en edad escolar, tienen un trastorno de ansiedad generalizada. Niños en edad escolar. A mí esto me parece brutal. O sea, me parece inadmisible totalmente. Y como digo, es en el entorno escolar donde no se produce esto. Porque es donde está la mayor parte del tiempo. Es en el entorno escolar. Que es donde tienen más interacciones, porque sabemos además que diversos trastornos, condiciones, como lo queréis llamar, como por ejemplo el autismo, también el TDAH, otros trastornos del neurodesarrollo, es en la interacción social donde se producen más dificultades. Por lo tanto, esa comorbilidad se produce en los colegios, que es donde tienen más interacción social y son más demandantes estas interacciones, no tanto las que se dan en el entorno de la casa, que también, pero por supuesto es muchísimo más entorno escolar. Entonces aquí hay una responsabilidad en salud, que los profesores, los centros educativos, tienen que empezar a ver. Y estoy hablando solo de ansiedad. Luego se disparan otra serie de cosas. En niñas especialmente, los trastornos de la conducta alimentaria se empiezan a disparar cada vez antes, porque además esa necesidad de encaje que tienen más las niñas en comparación con los niños, que tienen actitudes más desafiantes, entre comillas, porque no ven un poco la dificultad en ellos y la ven también en otros, y aparecen otra serie de trastornos asociados mal diagnosticados, como trastornos de oposicionistas desafiantes, trastornos de hiperactividad también, y otra serie de trastornos, ¿no? Pero en niñas, además, es que pues esas estrategias de enmascaramiento pues producen esa serie de imitaciones de comportamientos, esos comportamientos peligrosísimos que pueden devenir en trastornos de la conducta alimentaria, que hoy en día sabemos que más del 50% de las niñas y las mujeres diagnosticadas con TCA cumplen criterios clínicos del autismo, es decir, que en realidad son autistas. La mitad de ellas, por lo menos, sin saberlo, ¿vale? Y eso ha provocado en su interacción con el entorno, en entornos muy demandantes, como por ejemplo los entornos escolares, ese tipo de comorbilidades. Entonces, hay un problema de salud mental muy grave, porque hablas de depresión y otra serie de trastornos a nivel emocional, incluso que devienen en trastornos de personalidad después de la adolescencia. Pero yo es algo, por ejemplo, que insisto. Yo es algo que insisto mucho porque, vamos, lo he vivido, lo vivo y lo sigo viviendo. Que todo tiene unas consecuencias brutales y que a largo plazo es serio, muy, muy serio. No, estamos hablando de que además, luego a partir de la preadolescencia, además tenemos datos, además que se corresponden muy bien entre los datos que tenemos de Autismo España y los que tenemos en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, los estudios de Baron Cohen, hablan de que la población en el espectro es tres veces más propensa a tener ideaciones suicidas que la población neurotípica. Tres veces más. Bueno, vamos a hablar del tema de autolesiones, etcétera, etcétera, que eso ya entraría dentro de trastornos emocionales, pero ya hablo de ya ideaciones suicidas y el acto, ¿no? Esto es una barbaridad. Esto es un problema de salud mental. Y como digo, se origina especialmente en trastornos del neurodesarrollo, en condiciones autistas,
en entornos muy demandantes en interacción social. Y esto es el colegio, las escuelas, los institutos y después los centros de trabajo. Esto es así. Es así. Entonces son esos centros donde tienen la responsabilidad de tomar las acciones. Porque como os he dicho antes, nosotros podemos dotar de estrategias, pero después el entorno también tiene que hacer adaptaciones. Y a nivel sanitario también, o sea, porque lo que no puede ser tampoco es que los padres, las familias, tengamos que hacer una auténtica, no sé, gincana para que nos den un diagnóstico de autismo. Un guirigay, o sea, es que tú estás en el sur de Madrid, por ejemplo, estás en Fuenlabrada, como estoy yo, y me tengo que ir a Alcalá de Henares o a Collado Villalba, porque ahí hay un profesional que se digna a hacerte el diagnóstico para ti, o para tu hijo, o para que le vean. O sea, es como que tienes que recorrer toda la comunidad a 10 minutos sin canas, de que ahora tengo un profesional aquí, y ahora tengo el otro en otro hospital. O sea, es y no solamente eso, sino muy importante también a los padres que estén viendo esto y todavía no tengan ese apoyo en el colegio, es que la Comunidad de Madrid te exige un diagnóstico por el SERMA, sí, por norma general, para ponerte los apoyos en el colegio. Entonces, claro, o sea, para que el equipo te vea, sí, para que te evalúe. Efectivamente. Y a ver, sí que hay ciertos recursos privados que a través de su informe puedes acceder luego a CRECOVI, que ya sabéis todos que es el organismo que otorga la discapacidad y que te da las plazas públicas para atención temprana, si llegan, que yo sigo esperando. Entonces, bueno, sí que hay recursos privados que puedes pagar el diagnóstico, claramente, hablando en plata, para que sea un poco más fácil, ¿no? Como fue en mi caso. Pero es importante también tener esa información. Ya nosotros, por ejemplo, desde Defensa del Alumnado TEA, nos gustaría también un poco, pues, intentar buscar la manera de crear una forma de una mesa de trabajo, tanto con profesionales sanitarios como con docentes, para solucionar pues todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, es decir, facilitar los procesos diagnósticos y luego facilitar la llegada de recursos a las aulas, ¿no? Precisamente porque la niñez es la base de la adultez. Y en la adolescencia incluso es todavía más importante, en cierto modo, porque se forma la base del yo. O sea, es decir, quién tú eres, cómo tú defines, se crea en la adolescencia, ¿no? Entonces, al final, tenemos aquí un combo bastante interesante, porque teniendo en cuenta que tenemos a una persona autista con una necesidad de apoyo, que pueden ser mayores o menores, pero que por lo más general fluctúan, y que es posible que tengan concurrencias, ¿no? Comorbilidades, como decía Daniel Millán, concurrencias, sí, y uso concurrencias, ¿vale? Entonces, claro, creo que es interesante y muy importante tener esa base bien definida, ¿no? Entonces, bueno, a ver si podemos aportar ese granito de arena y todas las ideas que tengáis, pues nada, somos todo oídos. Y que los autistas no dejamos de ser autistas a los 18 años. Ni a los 50, ni, o sea, yo tengo muy claro que Eric es autista, va a ser autista y se va a morir autista. Y no es nada malo tampoco, o sea, que la gente lo ve como muy tremendista cuando dices esto, pero vamos, que al final aquí lo bueno que tenemos ahora mismo en este directo, hay cuatro perfiles, hay un perfil sanitario, hay dos personas autistas adultas, y estoy yo como familiar, como madre, e incluso está mi hijo Eric, que es autista con una necesidad de apoyo muy distinta a las vuestras, ¿no? Hola, Eric. Que está malito. Has saludado. Entonces, para mí es súper importante también dar esta visión de unidad, que al final, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Todos estamos aquí para lo mismo. Y al final es sobre todo este mensaje el que yo quiero transmitir a los centros docentes que nos puedan estar viendo o que nos vean cuando dejemos grabado el directo, y también al ámbito sanitario, que bueno, que aquí estamos, pero que ya es hora también de que nos ayuden un poco, porque necesitamos ayuda. No lo podemos hacer solos todos. Los recursos están ahí. Los apoyos, como os decía antes, hay algunos que son muy específicos, pero otros que son globales y que se han aplicado en otros momentos, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de la pandemia, y simplemente es dar continuidad a muchos de esos apoyos a nivel global, ¿no? De esos apoyos de nivel 1 que se conocen, ¿no? Que pueden favorecer al 80 o el 75% de los alumnos, y luego ya hay apoyos más específicos. Y los recursos están ahí, es decir, los profesionales estamos ahí. Los profesores que nos piden ayuda, les damos ayuda. Es decir, oye, charla en no sé qué, charla de formación. Yo ya te digo, he estado en Galicia, he estado en Bilbao, he estado en Elche, para dar charlas técnicas un poco para poner peso. Las familias también tienen, o sea, los profesionales también tienen que empezar a quitarse un poco esa venda de la familia que protesta como un enemigo, porque a veces es que parece que se ve así. Es decir, vamos a ver, es que es mi hijo, ¿quieres que haga? Que lo deje estar en un sitio que creo que no se está atendiendo bien, ¿no? Creo que no es un enfrentamiento, creo que tiene que ser un servicio de apoyo y se tiene que empezar a escuchar a las personas adultas en el aspecto de decir que cuando se reivindican
cambios no es un capricho. No son caprichos. Si te lo estoy diciendo un adulto, como decís vosotras, que ha pasado por esas etapas educativas y que tiene una carga de consecuencias que van a arrastrar toda su vida. Oye, ten en cuenta esto, no hagas arrastrar esto a los peques, está en tu mano, profesor, en no hacerlo. O sea, creo que habría que responsabilizar más a los profesores sin asustarlos. Es decir, oye, que esto no es la rehostia de Tremomundo. O sea, es decir, como digo, a veces pequeñas adaptaciones consiguen grandes cambios, pero depende también de la voluntad que tenga el profesor. Los recursos están ahí, los pueden coger, los hay de todo tipo. Personas autistas adultas, hay bibliografías, están los profesionales, tienen multitud de recursos, tienen que querer hacerlo, ¿vale? Pero también para querer hacerlo, lo que decía yo, lo que estoy diciendo un poco en este directo, un poco, tenemos que darle importancia real a las necesidades para que pasen de ese concepto de capricho, de bueno, si se lo anticipo bien, si no, pues tampoco pasa nada, no lo necesita, a que sea una necesidad real. Como el tema de, a mí no me gusta poner las comparaciones con discapacidad física, pero a veces es que es un poco lo más evidente, ¿no? Pues igual que no le pides a un cojo que suba corriendo por las escaleras, ¿no?, porque está cojo, pues no le pides al autista que le dices, organízate, o tú verás lo que haces en el patio tú solo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que parecen muy absurdas, pero que provocan un daño muy grande, ¿no? Pues tenemos que lograr ese cambio de chip, yo creo, en los docentes, ¿no? Pero como os digo, a veces es complicado, porque el autismo, como yo siempre digo, ¿no? Es una condición que es maravillosa, pero también es muy enigmática y muy paradójica, y eso confunde. Otra serie de discapacidades son como más, ¿cómo voy a decir yo?, más homogéneas, en el sentido de que se ve enseguida, ¿no? Y como es todo, hay dificultades, por ejemplo, en todas las áreas, ¿no?, por así decirlo, ¿no? En autismo, como no se da así, sino que a veces las dificultades están aquí, a veces están aquí, y en cambio en otros sitios además, pues es como, incluso se está por encima de la media a veces, ¿no?, con unas capacidades increíbles, pues eso confunde a la persona que lo está viendo, pues dice, bueno, entonces, ¿esto qué es?, ¿no? Bueno, pero es que es así, es lo que define el autismo, por eso también es tan maravilloso, por eso a mí también me enamora tanto esta condición, ¿no? Porque es que no deja de sorprenderte, ¿no? Entonces, esto a veces es difícil, como os decía, transmitírselo a un profesional clínico o sanitario, pues imaginaos un docente, ¿eh? Es, a veces es complicado, pero tenemos que insistir, ¿eh? Y luego también una cosa que, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que yo siento ser pesadísima a las que estáis aquí, pero yo siempre insisto, que luego viene la universidad y el trabajo. Claro. Y ahí la piedad ya se pierde por completo. Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una de las cosas que hablo con... mogollón de... Yo hablo mucho de las formaciones de esto. Hay que empezar en el colegio para que luego, cuando... ¿Sabes? Esos niños que crecen lleguen a la vida adulta, tanto los niños autistas como no autistas, sabiendo lo que es el autismo y que se den los recursos a esas personas. Eso es una cosa que yo digo siempre. Estoy peleándome para que me den los recursos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El nivel de tolerancia del entorno va bajando en función de la edad de la persona. Entonces, cuando un niño se tapa los oídos, tiene una rabieta, ¡ajo, pobrecito el peque! ¡Ay, lo que le pasa! Luego ya es, oye, se debería controlar, ¿no?, que ya es mayorcito. Y luego ya ni se dice, se le mira mal y se le segrega. O dice, el loco este o el chalao este. ¿Eh? Esto es lo que pasa. Entonces es muy importante que desde pequeños empecemos a ser tolerantes con este tipo de cosas, decir, no, esto tiene una explicación, y además es que probablemente la culpa sea tuya, no de la persona, ¿vale? Entonces acepta tu responsabilidad aquí, pero sí, es muy importante lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Y luego no sé si existe esto en el ámbito educativo, en el profesional, en teoría, y luego no sirve para nada, esto ya no sé de primera mano, pero que se llama una cosa de riesgos psicosociales, que va alguien de inspección y te hace una evaluación de riesgos psicosociales de todo el centro. Uh-huh. Si esto también existe para los coles, ¿sabes? De poder hacer evaluaciones de riesgos psicosociales a ver cómo están los coles. Sería muy interesante este tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, como os decimos, y como vosotros sabéis mucho mejor que yo incluso, muchas veces en los peques no se ven tan claramente, porque los chavales se enmascaran y no dicen, ¿no? Cuando los chavales, sobre todo cuando van creciendo y empiezan a ser conscientes de la diferencia, se callan, porque no quieren llamar la atención, quieren ser como sus amigos, ¿vale? Entonces no lo dicen. Entonces hay un intervalo de edades entre los 6 y los 12 años que es un momento muy difícil de evaluar en ese sentido. Porque los chavales se callan, porque quieren pasar desapercibidos, ¿no? El chaval que es ultraliteral al principio pregunta, oye, ¿qué es esto? No lo entiendo, pero luego se calla y dice, ostras, se quedó como un tonto, ¿no? Y esto me lo dicen a mí los chavales, ¿no? Entonces me callo y después en todo caso pido que se lo explique a mi madre o que se lo explique yo, por ejemplo, ¿vale? Cuando ha oído una expresión, ¿no? Y es difícil entonces verlo, ¿no?
Entonces, ahí sí que es necesario tener una visión de conjunto de profesionales que vean al chaval en el cole, que le vean con la familia, que le vean en otra serie de contextos para hacer un análisis funcional, que llamamos en psicología, en clínica, para ver, oye, ¿qué está provocando y qué consecuencias hay? Porque a veces la consecuencia no es en el momento. Esto es algo que es muy común en autismo. La consecuencia a veces no es en el momento, ¿no? Y pasa después, ¿no? Y los profesores no le ven, ah, pues si en clase está genial, pues si no pasa nada, y la madre diciendo, o los padres diciendo, ¿qué? Está llorando toda la tarde y que no quiere ir al cole. Ah, pues cuando entra está súper contento. Joder, a ver si hay esa diferencia. A ver, ahí tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? Es decir, si está pasando, si la familia me cuenta esto, yo veo otra cosa, es que algo está pasando. ¿Eh? Hay que buscar soluciones. Entonces, esto es complicado a veces de verlo. ¿Eh? Y al final, por eso te digo que al final tienen que ser a veces técnicos, ¿eh?, que trabajemos en el campo del neurodesarrollo, que podamos hacer esa valoración conjunta y poner unas pautas en común y decir, bueno, es que este chaval está bien aquí, especialmente las niñas, porque es que, oye, está empezando a hacer unas estrategias compensatorias, algunas son masking, otras no, pero es que como empiece con el tema del masking, después nos vemos en psiquiatría con esta persona, ¿eh? ¿Lo tienes en cuenta esto? ¿Te haces responsable de eso? ¿Te haces responsable de que esta chica la ingresen con un diagnóstico de TNB, por ejemplo, en psiquiatría, ¿no? Por el tema del masking, porque ha empezado a tener disociaciones y desrealizaciones. ¿Sabes que esta niña tiene pérdida de memoria y que no se acuerda de años de haber hecho? O sea, tenemos que poner peso muchas veces en esta serie de cosas, porque no se ven, ¿no? No se ven. Y lo que no se ve no existe, lamentablemente. No es como digo, como otras discapacidades en las que hay más tolerancia, coño, porque lo estoy viendo todo el rato, ¿no? Un chaval con síndrome Down, ah, jo, es que hasta tiene un estigma físico que me lo revela, no hace falta ni que me digan nada. Entonces, uy, cuidado, claro. Ahí Que por no, no, yo no eso me yo insisto entiendo. tanto en hacer el cambio de paradigma, porque es que es lo único que va a conseguir que aunque no se vea, se sienta, ¿no? O sea, no sé cuál es la manera, la verdad, o sea, me encantaría saberlo. Porque efectivamente de lo que no se habla no existe y al final yo creo que con la prevalencia que hay, que no sé exactamente cuál es porque cada fuente dice una cosa, pero yo estoy segura de que dentro de 15 años, que no es tanto tiempo, un tercio de la clase va a ser neurodivergente. Y ahí yo me pregunto qué van a hacer. ¿Van a sacar otra 254? Pues mira, los datos de prevalencia ahora mismo que tenemos en peques, actualmente, los datos que más actuales que tenemos son del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que son de este año, y habla de uno de cada 36. Y son solo niños, porque casi no hay niñas, y son solo niños, hasta 11 años. Sabemos que el O sea, diagnóstico de ya autismo lo dicen. está muy por Creo que encima de los 12 y hay no muchas niñas tiene, además, es una infradiagnosticadas. barbaridad. Nosotros estamos hablando ahora mismo entre psicólogos que trabajamos en el ámbito privado, asociación y tal, que probablemente como mínimo estamos hablando de uno de cada 20 o de cada 15. Así que poco, ¿no? Eso de minoría veremos al final si es minoría o esto lo contrario, ¿no? Entonces sí es cierto que esto cada vez está más presente, que está ahí, es ineludible y que antes o después hay que afrontarlo. Y cuanto antes lo hagamos, pues muchísimo mejor para los que están ahora que para los que vienen después. Bueno, creo que ya va hora de que nos Sí, despidamos porque me está y yo avisando tengo que que dejarlo quedan ya, que tengo una visita 20, ahora ya. 20 segundos. Bueno, millones de gracias por haber estado con nosotros, la verdad, bueno, con nosotras. La verdad que nos has ayudado mucho y de verdad, gracias, gracias y Gracias, gracias. señor. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, familias? Madre mía, qué emoción.